Es un departamento de mucha historia, con muchos lugares bonitos, donde usted puede visitar, conocer más de su historia, conocer estos paisajes hermosos, un atardecer espectacular. Por eso quiero mostrarles imágenes de cada lugar y acá donde se está realizando lo que es el Festival del Pescador, para que ustedes puedan apreciar todo lo que tiene acá, reubicación número 3, a las orillas del lago, mejor conocido el embalse en esta zona. Este lugar es conocido como Las Paredes, me imagino que el nombre se llama así por la Hacienda El Dorado, que solo han quedado lo que son parte de sus paredes. Miren pues amigos, es lo que les comentaba, solo en esta hacienda solo han quedado parte de sus paredes, una hacienda con mucha historia, acá en reubicación número 3, pero quiero llevarles estas bonitas imágenes de este lugar. Creo que muchas personas cuando vean este video van a recordar cómo era esta Hacienda El Dorado en aquellos años, donde aún aquí vivían personas. Según nos estaba comentando alguien por ahí, era una hacienda la mejor de Chalatenango, una hacienda con mucha historia, que esperamos encontrar a una persona que nos hable un poco acerca de esta bonita hacienda, cómo era antes, porque ya ahora solo han quedado lo que son las paredes. Me imagino que el nombre de este lugar, de esta área donde se está realizando lo que es el Festival del Pescador, se llama Las Paredes por estas paredes que han quedado de la Hacienda El Dorado. Bueno, suponemos que es por eso que tiene este nombre, este lugar. Por eso quiero compartirles, les estoy compartiendo imágenes de todos los lugares de acá donde se está realizando este evento. Espero que les guste este video, porque como les repito, es un lugar muy bonito para que se venga a disfrutar. Nos hemos quedado hasta horas de la tarde para poder llevar cada momento de lo que ha ocurrido acá en este evento, gracias a la alcaldía de acá de Chalatenango y a las personas que le han colaborado. Se realizó lo que es el Festival del Pescador, donde hemos tenido de todo, bandas, batucada, gastronomía, han venido personas de muchos lugares, hemos disfrutado en lancha, hemos disfrutado muchas cosas acá en este lugar. Ok, y ya veis que hablemos un poco acerca de esta Hacienda El Dorado, ya que tenemos la oportunidad de conocer, hoy ya no hacienda, porque solo han quedado partes de sus paredes, de una estructura que me imagino que en aquellos tiempos fue bonita. Háblanos sí, un poco. Muy bonita. Pues, para empezar, del dueño que era de esta hacienda, el señor Francisco Cañas Prieto era el señor dueño. Yo tuve todavía el gusto de conocer al señor. Yo era una infante en ese entonces y lo tuve el gusto de conocerlo. Y le digo, pues, era un lugar muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pues con sus paredes que tenía, había una parte donde anteriormente, que mi madre es la que conocía, vio todo eso, porque era una molienda, pero yo ya cuando yo, en mi infancia ya eso ya no estaba, pero sí, la hacienda era muy bonita, 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 su entrada, eso estaba lo que estaba tratando de recordar por dónde era entrada, porque incluso ese pozo que está ahí, ese pozo me estaba diciendo ahí ahorita mi primo que ese solo le han hecho el broquel, y le digo, ese es el pozo que estaba en sí, en la propia hacienda, y aquí estaba techada esa parte de ahí, y sacaban el agua con una bomba de energía, no, con una bomba de energía eléctrica, había ahí, y eso es lo que estaba tratando de ver, y aquí estos eran los corredores, aquí eran esas eran las paredes y estos eran los corredores para acá. Y la entrada era allá, la entrada era de este lado, eran de estas puertas de dos hojas, le llamaban las puertas de dos hojas que tienen de madera. Y más allá eran lo que eran la parte le llaman los, la donde tenía el trascorral, le decían, porque eran donde a una parte de la orilla de la calle, los caballos ahí los amarraban cuando venían de traer el ganado para en la tarde, ya para ya había comido el ganado y lo traían y ahí lo guardaban y luego amarraban los caballos en esa parte, se entraba por esa parte de ahí, se entraba, y había otros techos donde anteriormente como cultivaban muchos productos agrícolas, ¿verdad? Maíz, sorgo, sandía y todo. Y entonces había la gente que venía a trabajar ahí se quedaba en esa parte de ahí de que había de los corredores,
habían tenían todos sus dormitorios. Y nos comentaba una parte muy importante que queremos conocer acerca de la hacienda. Me decía que eran tres en uno. Sí, digamos, esta parte es lo que es de acá, era lo que era del don Francisco Cañas Prieto. En la otra se llamaba Rómulo, el apellido se me fue, pero Rómulo, y el otro es de la doña Bertila. Pues nosotros de cariño le decíamos Tila a la señora, porque incluso era la madrina de mi mamá, por eso éramos muy cercanas con la señora, la visitábamos mucho, y eso estaba más allá. Por la parte de afuera era una sola pared con techitos así de teja, pero por dentro se dividían, ¿verdad?, las tres haciendas. Pero sí, le digo, o sea, ahorita estoy como que volviendo a recordar. Una pregunta que tenemos la duda, y creo que las personas que van a ver este video quieren saber. ¿En qué año esta hacienda desaparece? En 1975. Porque fue ya cuando, en 1975, parte de ser, los topógrafos vinieron a hacer mediciones hasta dónde iba a llegar. Ajá, iba a llegar el embalse, porque aún nos habían dicho de que la hacienda no se, a un inicio que la hacienda no se iba a inundar, pero sí, luego después vinieron a hacer otras mediciones y sí dijeron que sí, sí se inundaba. Solamente aquí, esta parte de allá donde estamos, lo que se le llama la Loma de la Campana, se le llamaba ahí la Loma de la Campana, y todas estas eran planicies, como le digo. Aquí había una calle que llegaba a donde se unían tres ríos muy importantes, que era Motochico, que viene a parte, pasa la parte de lo que es la reubicación, el que está allá en la carretera, ese es el Motochico, se unía este, y Chacahuaca, que es el que pasa allá por el Limón, después de Limón. Ahí está Chacahuaca y Tamulasco. Entonces, esa, y el otro es Azambio, el que está en la una, hay una hacienda, pero no recuerdo el nombre, pero está antes de llegar a la primera colonia, la número uno. Antes de llegar, ahí hay un puente, ese es Azambio. Entonces, allá se unían, por más o menos en esta dirección, se unían ahí los tres ríos, y de ahí surgían y se llegaba hasta el río, hasta Lempa. Mire, tengo una duda. ¿Este lugar se llama Las Paredes por la hacienda, por lo que ha quedado? No, se llama la Hacienda del Dorado. Sí, pero este lugar exacto, donde está haciendo el festival... La Loma de la Campana. No, pero acá lo llaman Las Paredes, escuché. así dijo, nosotros no pudimos reír porque le digo, no, o sea, tienen que informarle bien que así esto es donde fue la Hacienda del Dorado. Todos los terrenos aquí, la parte de la Hacienda del Dorado, colindaban con Potrero Grande, con los terrenos de Potrero Grande. Con eso colindaban los terrenos de aquí de la Hacienda del Dorado. ¿Y este terreno pertenece a la familia del dueño de las haciendas o ya...? Esto Cel compró. Cel fue el que compró todos estos. Incluso a las personas, los que eran los colonos de la hacienda, Cel, pues hicieron un balú, y fue que le dieron a cada uno ese balú de las casas que había, se las dieron en balú a las casas que hay ahora, las personas que habitan en el momento, bueno, ahora lo que es la reubicación número 3, porque ya la 2 era otro lugar, que era Santa Teresa y San Juan. O sea que hablando de la historia de la Hacienda del Dorado, también tenemos historia de cómo fue que se removieron las personas para el núcleo 3, ya cuando Cel utilizó este espacio. Sí, la reubicaron, porque incluso aquí se llama reubicación El Dorado. Ajá, o sea, no solo, porque a veces sale reubicación 1, reubicación 2, no, o sea, se llama está asentado asentamiento núcleo número 1, asentamiento núcleo número 2, y todo se llama El Dorado, porque todo lo que es esa parte donde está la colonia número 1, era el dueño, don Rómulo, el señor que le digo, don Rómulo. La otra parte de allá, que llega a lo que es la parte de Limón, de don Francisco, y doña Tila, que le digo, eran los tres dueños que habían aquí, las tres haciendas, pero o sea, nosotros la que más era esta, porque era donde le daban mayor empleo a todas las personas que venían
la frontera de allá de casi de aquí, el departamento de Chalatenango, venían de Santa Ana, de muchos lugares venían en el tiempo de la zafra de la caña. De la caña de azúcar. De la caña de azúcar, sí, en tiempo de la zafra de la caña de azúcar. Y cuando la cosecha, ¿verdad?, que ya recolectaban todo lo que es la parte de la agricultura, ¿verdad?, el maíz, el sorgo, la sandía, que ya sembraban sandía, todo eso. Entonces, usted me dijo que vive en San Salvador y que vino, sí, acá porque su mamá vive acá en la ubicación número 3, sí, y usted vino por ese festival. Sí, es que como a veces tenemos por ahí anda el primo que ellos están incluidos de lo que es la pesca. Entonces, y le dije, no, yo sí voy, pero así me tienen pesca. Pero sí, mire qué bonito que usted vive en San Salvador, pero tenga eso de recordar este lugar bonito de acá, de donde es usted, de donde la vio nacer, sí, acá donde usted creció y recuerda su infancia, que esta hacienda El Dorado era algo muy bonito y qué bueno que los dueños, como usted dice, le daban trabajo a personas que venían, no solo del departamento de Chalatenango, porque me está comentando que de otros departamentos, sí, había diferentes trabajos en agricultura, sí, ganadería, o sí, sea, acá muchas personas, me imagino que hoy en día tienen historia y están agradecidos por los dueños de esta hacienda, sí, por haberles dado ese trabajo. Sí, así es, porque mucha gente venía en la época de que se recolectaba lo que es toda la parte agrícola y venía, y como le digo, incluso ellos tenían ganadería también y había gente que estaba en la parte de lo que es el ordeño y todo esto, todo, y le digo, hay muchas cosas que le digo que hay de recordar. Ahorita me pues empecé a recordar todo lo que viví en esa infancia, y la cancha de fútbol que teníamos por esa parte de allá. Estaba la escuela, ¿sí?, por allá aquel lado estaba la escuela, muy bonito, era bien muy bonito El Dorado, muy bonito, le digo, y o sea, uno tiene muchos recuerdos de lo que era, pues, antiguamente, pues, lastimosamente, pues, él y los dueños ya, ninguno creo que de ellos está, tal vez la descendencia, ¿verdad?, pueden haber alguno que otro, por ahí, pero no sé exactamente, ¿verdad? Mire qué bonito es escuchar que una persona hable así de su lugar, de su infancia, que recuerde esos momentos agradables, de los espacios que tenían en aquellos años. Es, sí, algo muy bonito. Sí, sí. Y creo que nosotros, los que van a ver este video, se van a motivar a conocer un poco acerca de esta hacienda, porque no todos tenemos esa idea. Bueno, incluso yo estaba acá y me quedé grabando para llevarme unas imágenes de este bonito lugar y yo decía, ojalá venga una persona que me conecte un poco, me hable un poco acerca de esta hacienda, y qué bueno tener la oportunidad acá de hablar con usted, de conocerla, de conocer su infancia, de conocer su historia, porque también es su historia, porque es historia la que tiene de este bonito lugar. Sí, así es, muy bonito lugar. Le recomiendo a las personas que vengan a estas actividades, ya que se hacen para que vengan los turistas, una oportunidad para la gastronomía, para las personas de acá locales que vendan sus productos. Sí, claro, les hago una atenta invitación, pues esto creo que se está iniciando para darle un poquito más de auge de lo que es el turismo, ¿verdad? Y según tengo entendido, va a ser todos los años que lo van a estar promoviendo, lo que es la pesca. Y hay muchas personas me estaban diciendo que han venido de otros lugares que también son de cooperativas que tienen pesquera. Y se dice que pues el señor alcalde, que es el que le han promovido y todo, eso es lo que ahorita escuché ahí en los comentarios, ¿verdad? Yo en sí no he conversado con ellos, pero sí escuché que el señor alcalde... Sí. Mire, y una pregunta que le quiero hacer, ¿va a venir el otro año? Si Dios me presta vida. Sí. ¿Va a venir? Sí. ¿Y usted? Va a venir. Bueno, hemos quedado con ese entusiasmo de volver a este lugar. Tal vez no solo para el Festival del Pescador, vamos a estar viniendo constantemente para ver las actividades que acá se realicen, ya que Chalatenango, el departamento, tiene muchos lugares turísticos que muchas personas no los conocen. Así es. Muchas personas no los conocen, pero por eso es que nosotros estamos en estos medios para llevar las imágenes y que los puedan conocer. Fue un gusto haberla conocido y que nos hablara de esta hacienda, de lo que fue la Hacienda Dorado. Para mí, también ha sido un gusto, okay, el haber podido contarle un poco de lo que es la historia, porque ya es historia, ¿verdad? Lo que lo que fue las haciendas El Dorado, ¿verdad? De los antiguos dueños, como le digo, don Francisco Cañas Prieto, que es exactamente donde nosotros estamos, y la otra que era de don Rómulo y doña Otilia, ¿verdad? La señora ahí, las tres, y le digo,
recordar un bonito, bonito lugar, porque hay muchos lugares bonitos en el país, dentro del país, pero lo que en sí conocimos, lo que fue El Dorado, es bien diferente, diferente, diferente. De la infancia, más que todo recordar lo que fue su infancia, ¿verdad? Mi infancia y todo lo que viví. Y todo, ahorita pues eso estábamos recordando. Bueno, amigos, mire, acá nos encontramos con una persona que conoce mucho de este bonito lugar, lo que fue la hacienda El Dorado. Acá en el núcleo número 3 ella me comenta que es El Dorado porque las personas que vivían en estos alrededores fueron reubicadas en el núcleo número 3. Entonces vamos a estar compartiendo este video con esta bonita historia. Se lo agradecemos mucho porque nos contó algo que nosotros queríamos saber. Yo creo que las personas que van a ver este video también. Un gusto haberla conocido y esperamos verla el próximo año. Si Dios permite, acá vamos a estar.